chicos, estamos con un nuevo video y hoy vamos a tener un versus y una comparación con dos cubos de gama media de GAN. Vamos a tener aquí el Master Go y tenemos el 356RS, así que vamos a ver qué tal, chicos. Si quieren preguntar sobre uno de estos cubos, en la descripción del video estará toda la información, como WhatsApp, Instagram, WhatsApp 24/7, Instagram, hacemos sus fotos, sus comentarios, hacemos pequeños concursos, eventos y todo eso, para estar más en comunidad, chicos. Ya saben, síguenos en Instagram, todos los links están en la descripción del video. ¡Wow! ¡Qué buena voz de locutor! Bueno, aquí tenemos el Master Go y vamos a hacer una pequeña comparación y un versus entre ellos, una O5 de cada uno, para ver cómo sale esto. Así que, chicos, acompáñenme en esta travesía. Vamos a comenzar con una pequeña unboxing de estos cubos, ya que ya en el canal hay video de lo que es, lógicamente, la review respectiva de cada uno de estos cubos, ya que son literalmente buenos cubos. Aquí tenemos el Master Go de GAN y tenemos el Cube Station, que aquí se raspa y tiene un código para que te unas a lo que es la aplicación que está en Google y todas esas cosas. Aquí tenemos el Master Go y tenemos 3x3 tutorial, así que acompáñenos en el tutorial. Voy a abrirlo todo para enseñarlo paranómicamente. Aquí están, chicos, lo que son los tipos de colores del cubo que hay, tipo de skins. Tenemos aquí las piezas, centros, aristas y esquinas. Tenemos las permutaciones, tenemos el avance de cómo se arma el cubo Ruby y tenemos algunas localizaciones. Y tenemos cómo se arma el cubo del 3x3. Y del otro lado tenemos el subioma original, que tal vez sea el chino o el japonés. Si alguien sabe sobre esto, por favor, díganme. A pesar de que vean y no me sirve. Bueno, aquí está. Hay que dejarlo aquí, que se ordena. Y aquí tenemos el 356RS. Lo vamos a abrir para ver qué tal. Tenemos el típico hiper mega panfleto de GAN, que no lo voy a enseñar porque lo he enseñado muchas veces en todas las reviews de GAN. Y creo que queda más que claro que este es el mejor panfleto de todos, porque hay panfletos que vienen resumido y eso no sirve, pero este literalmente tiene todo el Friedrich. ¿No me creen? ¿Cómo que no me creen? A ver, ¿cómo que no me creen que no tiene todo el Friedrich? He vivido mi vida viendo este papel. Miren, tenemos aquí todo el F2L. Bueno, la mitad de los F2L. No, son todos, espérate. Uy, son todos los F2L. Y acá tenemos todo lo que son los OLL. Y acá tenemos todo lo que son los PLL. Literalmente GAN te va a hacer leer. Bueno, esta ya creo que es la última vez que voy a sacar este panfleto, que literalmente es sumamente inmenso. Y aquí están sus respectivas cosas, ¿no? Oye, lo mejor es que se arma suelito. Este es el primer prototipo del GAN. Ay, GAN I. Así que, chicos, hay que ser ordenado. No viene nada más que eso. Que el cubo. Bueno, ya lo estoy guardando y ni siquiera saco el cubo. Bueno, aquí está el Cube Station. Y aquí tenemos el GAN 356RS. Que esto es una versión mejorada del GAN AIR 356. Si no lo conocen, deben ser veteranísimos en el mundo de los cubos. Bueno, aquí sacamos el Master Go, que viene también así. Estos dos cubos son de GAN. Y vamos a hacer un versus y una comparación de sus piezas. Hasta aquí tenemos la diferencia primera que se ve, que son los logos, son sumamente diferentes, como el del Master Go y el de GAN. Tenemos que en la parte de adentro tiene una base primaria y plástico. Aquí tenemos una base negra en todas las partes, ya que estos solamente son tapas. Así que vamos a hacer una comparación de colores. Tenemos el verde, esto es un plástico, o sea, plástico mate. Esto es un plástico mate cepillado. Veamos aquí. El azul sí se ve casi, se ven igual. El blanco, este aquí se ve más prendido. No, mentira, si el blanco es igual. Aquí tenemos el blanco y aquí tenemos el amarillo. Creo que los colores, esto es un color más opaco, un poquito más opaco. Pero estos son iguales. Bueno, no están iguales. Así que aquí tenemos, vamos a sacar unas primeras piezas para ver cómo es su centro, las esquinas, las aristas y todo eso, ¿no? Y quiero recalcar que este cubo es imantado, así que probablemente tenga una gran ventaja, pero no sabemos qué nos va a traer GAN 356RS aquí. Así que vamos a ver este duelo de titanes, sí, semi-titanes, mejor dicho. Así que vamos a sacar aquí, despacio, vamos a sacar una pieza. Está súper bien apretado.
pudimos sacar piezas, saqué las tres para enseñar también el centro. Probamos con el RS. Esta tiene, aquí tiene la misma estética que el Air. Yo comparo los cubos viejos con los nuevos porque siempre tiene que haber un margen donde el hijo debe parecer al padre. O sea, así como que un ejemplo, ¿no? Antes de todo, ¿no? Así que vamos a comenzar. Aquí tenemos, nos damos cuenta que aquí tenemos un plástico primario y tenemos plástico, pero con el sentido apandado en lo que son las aristas, solo en las aristas y en las esquinas. Tenemos aquí en la parte de la arista sentido panal, sentido panal, sentido panal en todo esto. Esto es bueno porque esto es un cubo gama media con imanes y sentido panal. Si te das cuenta, aquí tenemos unos pequeños rasgos que están aquí donde están puestos los imanes. Lo malo es que no podemos saber el grosor exactamente, así que lo vamos a ver mediante el video. Aquí tenemos el GAN RS, el GAN 36 RS. Aquí tenemos, bueno, aquí tenemos el core que es transparente. Se nota, es bueno. También vamos a ver lo que ajusta el cubo. Aquí tenemos también el core transparente. Tenemos su respectivo logo. Y tenemos que en las piezas tiene el sentido panal también. Y una pieza clave que es la que está aquí adentro. Y que aquí se puede sacar. Bueno, se puede sacar las tapas mediante estos ajustes que tenemos aquí. Igual aquí tenemos aquí cepillado esto todo recto. Aquí tenemos un ajuste de entrada, que es lo que yo explicaba en el video anterior, en el MRS3. Aquí está el sentido de que se puede unir perfectamente y girar más estable. Tenemos aquí el sentido panal también, y aquí, y aquí también. Vamos a sacar lo que son las tapas. Voy a dejar esto aquí perfectamente ordenado, no está perfecto, solo ordenadito para tener, pues, que ser ordenado, chicos. Yo siempre se lo recuerdo. Yo soy una buena influencia. Enseño esta matemática. Ah, no se creen. A ver, vamos a sacar las tapas cuidadosamente. Y cuidadosamente. Lo malo, no es como, vienen con el mismo ajuste. Lo malo de los cubos de gama media de GAN, que son que solo vienen con una esta de GES, o sea, solo vienen una esta de GES, que son amarillos. ¿Cómo ellos pensaron que el amarillo fue? Porque en todos los videos que hay, en toda la plataforma de YouTube, hay videos que dicen que los imanes, discúlpenme, los resortes o el sistema de GES de GAN amarillos son mucho mejor. Yo, por lo general, cuando yo tenía el SM, yo también tuve un SM. Yo siempre usaba el morado, me encantaba el morado, literal, era para mí el más estable, el más concreto y el más bello. Pero cada quien con su gusto, pero giran perfectamente, eso sí sé. Cuando hicimos la review completa de cada uno de ellos, giraban perfectamente. Y aquí tenemos sus respectivos heads, que son exactamente los mismos. A cambio aquí, que esto es una versión anterior que este, que esto es una versión más avanzada. Creo que había una hasta el V3, V4, si no mal recuerdo, aquí está. Se lo puede girar con la mano, si queremos lo podemos girar con la mano, pero por lo general siempre viene una llavecita que sabía venir mucho. Pero ya con este nuevo ajuste es así. Y aquí tenemos, ¿no? Las piezas son exactamente igual, son iguales, solo que cambian la expectativa de Yogeta, que es un color primario, esto es un plástico primario y esto es el plástico negro respectivo de todos los GAN que han usado últimamente en ello. Así que sin nada, sin más dilatación, voy a poner las piezas. Poner lo que es la tapa, porque hay que ser ordenado. Aquí tenemos, suena durísimo porque se encajan a ellos. Así que vamos a comenzar con las piezas, desmontar una pieza. En esta de aquí se puede desmontar la pieza, la arista, porque solo es hacer un poco de presión con mucho cuidado, ya que el plástico parece ser grueso, y sacar cuidadosamente la pieza. Si es que no está relativamente pegada, creo que está pegada. Vamos a probarlo con nuestra pieza. Recuerden que GAN siempre si respectivamente están pegadas con un, están pegadas así, porque respectivamente GAN se luce con sus productos. Así que vamos a ver la fuerza del imán. Vamos a hacerlo al revés. Es un imán fuerte. Cuando el imán es fuerte, el plástico es grueso. Así de fácil. Yo les digo, si el imán es fuerte, el plástico es grueso. Es así de fácil. A ver, no puedo. La hice sacar a propósito para ver si en verdad encaja. Hay que ponerlo perfectamente bien para que encaje. Bueno, el cubo en sí tiene imanes muy fuertes. Y también tiene, no tiene lo mismo que tiene esto de acá. Porque si está en cuenta de una pieza,
esto es una pieza. Bueno, aquí cambian algo, miren, en las esquinas. Aquí tenemos el sentido panal todavía, la parte de aquí en la esquina. Y acá tenemos un sentido de flor. Está buenísimo, la verdad. Bueno, entonces voy a poner esto nuevamente para hacer los primeros giros y hacer una comparación de colores como el inicio del video. Ya saben que, chicos, tienen mucho cuidado cuando escribimos o que escribimos cuando ponemos las piezas. Así que vamos a hacer la permutación de colores. Oh, los dos giran iguales. Giran iguales. Bueno, aquí tenemos la conversión de color. ¿Saben por qué lo vemos diferente? Ha de ser por lo que el centro es negro. O sea, el centro de la parte aquí es negra y aquí es sentido primario y también plástico. Ha de ser por eso que lo vemos diferente. Capaz las piezas son iguales. Esto es una pequeña especulación. ¿Qué dicen ustedes? ¿Las piezas son iguales o cambiaron? ¿O será que el plástico negro que tiene aquí y el plástico blanco que tiene aquí hace que la vista nos engañe? No sé. Hay una expectativa, pero el primer giro estuvo espectacular. Gira perfecto. Y también el GAN RS. Sin nada más que decir, literalmente vamos a hacer... Bueno, vamos a girarlo rápido. Oh, gira hermoso. La parte de aquí, la parte de medio gira literalmente hermoso. La parte de acá. Oh, también. A pesar de que no tiene imanes, tiene un giro relativamente estable. Gira perfecto, literal. Tiene un giro demasiado estable. Para no tener imanes. Y gente que tiene imanes también tiene un giro demasiado estable. Así que viene el veredicto. Vamos a hacer una pequeña resolución a sí mismo. Hacer una revisión en sí mismo, voy a hacer los scramble para hacerlo legal y vamos con el GAN Master Go a ver qué tal nos va. Una resolución pequeña, ¿no? Antes de todo. Vamos a hacer una pequeña resolución, así nomás, tranquilitos. Ya saben, chicos, en el video que yo expliqué de cómo la inspección y todo eso. Nos traen el cubo y tenemos que respirar tranquilo porque el nerviosismo de que nos estén viendo mucha gente es alto, harto high. Así que a la una, a las dos, a las tres. Entonces con 78, tampoco tan mal. Podemos anotarlo aquí también. Sí, para hacer el average podemos anotarlo. Bueno, no me acuerdo cómo anotarlo. Bueno, vamos a seguir haciendo resoluciones a ver hasta qué punto puede llegar el cubo. Aunque para hacerlo más práctico voy a hacer el average en mi mismo teléfono para sacar el average. Pero la primera resolución va a ser de prueba y en el timer. Chicos, les voy a dar una de las ideas. Si quieren un video solamente de un AO5, de cualquier cubo 3x3 que ustedes quieran, o sea, solo el AO5 y una pequeña música de fondo, en la descripción del video puedes dejar también tus ideas para nuevos videos. Ya saben que esto siempre lo repito, si quieren un nuevo video, una nueva idea que ustedes nos den, chicos, en la descripción del video estamos leyendo todos sus comentarios, que son muy importantes y valiosos como información. Así que vamos a inspeccionar. Y... Entonces 11 con 22, tampoco está mal. Esto promedio yo. Así que vamos a hacerle la segunda resolución. Uy, no. Ah, no. Me confundí. No vi bien. 12 con 90. Vamos bien. La última, bueno, la penúltima. Uy, no, está difícil. Ay, no, está difícil. Aquí me metieron mal tiempo. Es el mismo caso, la misma cara.
16 con 20. Vamos, vamos, si se puede. No, un 9, un 9. Vamos. Entonces con 89, ya vamos por el último. Vamos por el último, chicos, a ver. Confundí otra vez. Ojo. ¿Cuánto fue la otra hora? De 13.99. Uy, me hace tiempo. 13.99, vamos con el GAN RS. A ver qué tal nos va. Ya que el ganador lo deciden ustedes, chicos, en la descripción del video, tal como mi criterio. Así que vamos allá. Primero del RS. Ay, 379. Vamos, 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 que se puede. Día 44, un panel skip. Solo con panel skip saco 10. En mis materias se curioso. Ah, no se crea. Vamos allá. Ay, 14.70. Vamos por el cuarto. Ojalá que ya hagan torneos pronto. Yo necesito que haya torneos porque quiero romper el DNR. Sí puedo, si practico a muerte, sí puedo. Bueno, todo se puede. Con contarte práctica, todo se puede. La verdad, yo le soy sincero, ni yo mismo sé cómo llegué a promediar menos de 15 segundos. Te lo juro, yo aquí al día siguiente. Era tipo si yo por ahí en 2016 armaba el cubo, lo armaba como en 5 minutos por ahí. Ya pronto con práctica se iba armando y ya de aquí a la noche a la mañana. Pasaron tres años y ya lo armaba en 10 segundos. Yo, para mí ese dato es rarísimo. Como el tiempo pasa demasiado rápido. 9.37. El habrá salido 12.84. Aquí dejamos las resoluciones, chicos. Pero así, chicos, aquí está el video de hoy. Es compramos las piezas, lo que son los imanes, los resortes. Bueno, este no tiene imanes, pero igual equivalencia. Literalmente giraban igual, yo se los prometo. El de aquí tiene un giro suave por lo que es plástico y piezas primarias, pero giran igual, aunque él tiene piezas y no tiene imanes. O sea, literalmente giran igual. En sí, este es el video, chicos, el pequeño verso. Ustedes deciden quién es el ganador. Me hubiera gustado pegarme más resoluciones con ellos. Yo, por ejemplo, una U100 de cada uno, para realmente darte un criterio exacto. Pero los dos giran igual, aunque este tiene un giro más estable y suave, por lo que tiene piezas, tiene un plástico primario y plástico y los imanes. Este no tiene imanes, pero giran igual. Pero la diferencia de ellos son el plástico que tienen adentro y la falta de lubricación también. Pero en sí, este cubo es súper bueno. Si quieren preguntar sobre estos cubos, chicos, Master Go de GAN, GAN 356RS, en la descripción del video está toda la información. Está nuestra página de Instagram, vayan a vernos, están los videos buenísimos. Hacemos un pequeño concurso con ustedes, que es una parte, subimos sus fotos, sus comentarios. Y también tenemos nuestro WhatsApp 24/7 para responder tus mensajes. Así que, chicos, hasta aquí dejo el video, chicos, espero que les haya gustado, así que esperen los medios, chicos, hasta la próxima.